Seguimos haciendo turismo en Borinque, en turismo en su máxima expresión. Me encuentro con Ángel Diepa. Ángel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ángel, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en la Reserva Nacional Estuarina de Investigación de Bahía de Jobos. Somos una reserva que pertenece al Departamento de Recursos Naturales y recibimos fondos federales de la agencia NOAA, quien es la que provee que nosotros podamos administrar esta zona. Y te pregunto, ¿estamos en Salinas o en Guayama? Pues la reserva comprende los municipios de Salinas y Guayama. Las facilidades están abiertas al público, lo único es que la persona tiene que proveerse su propio transporte, medio de transporte. Tenemos un área, este muelle donde nos encontramos ahora mismo, hay una vereda interpretativa que las personas pueden caminarla por su cuenta y disfrutar de la naturaleza. El tamaño de las embarcaciones no debe sobrepasar los 22 pies de eslora. Y el uso de la vereda pues está limitado a dar el paseo, no se permite acampar ni tener fogatas. En el área de los canales de los mangles, donde nos encontramos, entre medio de los cayos, estos canales está prohibido el uso de jet skis por el gran impacto que pueden tener en estas zonas que son bastante llanas. ¿La pesca como tal está prohibida? En la bahía la pesca no está prohibida. Sí, algunas artes de pesca están prohibidas, como tirar chinchorros, estas redes bien grandes que son muy dañinas al ambiente, ¿no? Al fondo, son poco selectivas, no se pueden utilizar nazas de pesca. Los cangrejos de tierra se prohíben en todas las reservas del Departamento de Recursos Naturales, todas las zonas que el Departamento de Recursos Naturales administre, se prohíbe la pesca o la captura de cangrejos. Ángel, ¿y con qué programas cuenta la reserva? Pues la reserva, nosotros somos parte de un sistema de reservas, 27 en total. Todas las reservas cuentan con tres programas principales, uno de adiestramiento costero, uno de educación y uno de investigación científica, el cual yo coordino. Okay, qué bien. Bueno, vamos a seguir conociendo sobre este sitio y otros sitios de interés ya mismito, aquí en Turismo en Borinque, en Turismo en su máxima expresión. Las playas de Puerto Rico son hermosas y existen gracias a la presencia de arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas y manglares a su alrededor. Estas áreas protegen las costas al formar barreras naturales y proveen habitáculo para un sinnúmero de especies como peces, langostas, pulpos, carruchos, tortugas marinas y manatíes. Sin embargo, nosotros las estamos destruyendo cuando tiramos la basura al mar y a las playas. O navegamos nuestros botes o jet skis en aguas llanas y tiramos el ancla sobre corales o hierbas marinas. O cortamos las raíces o las ramas de los mangles para crear sombra o acceso. Cuando visitemos estas áreas, es importante recordar no tirar basura. Usar las boyas de amarre o anclar en fondos arenosos sin vegetación. Y respetar la ley de navegación tanto para proteger su embarcación como para evitar dañar las especies marinas. De esta forma, ayudamos a conservar la industria pesquera, el turismo y nuestras preciosas playas para el disfrute de todos. Continuamos con más de Turismo en Borinque, en Turismo en su máxima expresión. Directamente es el Cayo Caribe y ahora estoy con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Bien, está. Todo chévere. Me dicen que tú eres la experta en cuanto a educación se refiere. Bueno, yo soy la encargada del programa de educación aquí en la reserva, soy la coordinadora y pues recibimos grupos de estudiantes todo el tiempo y maestros para adiestramiento sobre los ecosistemas que tenemos aquí en la reserva. ¿Estudiantes de escuela elemental, de escuela superior? Todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior, hasta 12. Y también grupos de estudiantes universitarios, comunitarios, grupos ambientalistas y demás. ¿Qué otras cosas llevan a cabo ustedes? Organizamos talleres para maestros, adiestramientos sobre temas específicos que tengan que ver con ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas, manglares y en general pues los humedales de la reserva. ¿Y qué tipo de ayuda se le pueden brindar a los estudiantes? Pues para estudiantes universitarios a nivel graduado, solamente de maestría y doctorado, se ofrecen becas, que es a nivel competitivo, tienen que escribir una propuesta y pues los que salen elegidos, pues se les ofrece apoyo para que hagan su investigación científica aquí en la reserva. Pero ya tienen que estar graduados ya. No. Eso es parte para que realicen su proyecto de tesis, para maestría o doctorado. Ok, o sea que tienen una ayuda bien buena ahí entonces. Sí, se reciben fondos a través de la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional, conocida por sus siglas en inglés como NOAA. Okay. Otra actividad que pueden realizar aquí en la reserva, en los bosques, es la observación de aves. Y pues los que le interesen pues pueden llamarnos al 853-4617
o visitar nuestra página de internet, que es http://ctp.uprm.edu/jobos. Qué bien, bueno, tremendo. Seguimos disfrutando de más turismo aquí en Turismo en Borinquen, turismo en su máxima expresión.